con la venia. Estamos en presencia del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica del derecho a la defensa, proyecto quizá no de todo punto necesario, toda vez que el texto remitido por el Gobierno a las Cortes, al Congreso, consiste en positivizar como norma lo que sería un precipitado de jurisprudencia constitucional y de tribunales internacionales, principalmente la Corte Europea de Derechos Humanos, en materia de derecho a la defensa, cuando no se trata de una mera reiteración de particulares ya regulados en leyes vigentes en nuestro ordenamiento. Es decir, no vemos... Perdón, señora presidenta, a mí me molesta sobremanera porque señores están hablando. O sea, les llama usted la atención o tendré que decírselo yo. Señor Sánchez, está en el uso de la palabra, puede seguir. Yo veo que las condiciones son adecuadas para seguir interviniendo. Si quiere, pues yo creo que se tienen que callar porque me están molestando. Y creo que tendré derecho a hablar en silencio del resto de los diputados, porque el orador soy yo, que yo sepa. Señor Sánchez, siga con su intervención. Gracias. Bien, claro es que a este defecto de aportación sustantiva al texto respecto de lo ya vigente, pues se añade, como no, la perspectiva de género. A mí me gustaría saber qué significa la perspectiva de género, aprovechando que está aquí el señor ministro. El señor ministro, ¿qué significa la perspectiva de género en el derecho a la defensa? Sí, usted sonríe, probablemente porque no sabe ni lo que quiere decir este texto, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Que las mujeres o los sujetos LGTBI tienen derecho a una defensa mejor de la que podamos tener los varones? ¿Significa esto? ¿Quiere usted decir eso? ¿O quiere usted decir que, no lo sé, que los abogados de mujeres y individuos LGTBI tienen que ser abogados mejores que los abogados que defiendan a los varones? Mire, vamos a ver, usted es una persona muy poca seria, como ha acreditado ya muchas veces, pero esto ya es una cosa un poco del género bufo, que usted introduzca estas bobadas en un texto como este. ¿Nos parece interesante, sin embargo, que se disponga que los investigados en las diligencias del Ministerio Fiscal sean asistidos de letrado? La experiencia nos dice que efectivamente en este ámbito la práctica ha dejado que desear bastante en no pocas ocasiones. ¿Esto sería algo a favor de este texto y a favor de la iniciativa? No acabamos de entender, por el contrario, en qué consista la regulación de la asistencia jurídica gratuita, que no deja de ser hueca. No se provee a ninguna necesidad del turno de oficio de letrados y procuradores, algunos de ellos mal o nunca retribuidos, como constantemente ponen de manifiesto, y así lo saben las autoridades, supongo que usted también, pero a lo mejor estaba ocupado con la perspectiva de género y no se ha enterado. Se dice en la ley, se regulará, bueno, regulada ya está. Claro, si la ley consiste en decir que luego va a haber otra regulación, pues entonces lo que nos preguntamos es para qué sirve esta ley sobre este punto. Probablemente para nada. Por lo demás, insisto, la asistencia jurídica gratuita ya es un derecho reconocido en nuestras leyes. Ya están también regulados los honorarios orientativos de los colegios profesionales, al menos en materia de costas. No hay más que leer las leyes procesales, pero... En fin, sé que los colegios de abogados han mostrado un gran interés en este punto y en que haya una regulación más pormenorizada y acaso más cuitiva también de lo que puedan ser sus retribuciones en concepto de honorario, y nos parece razonable que sea así. La ley contiene también una reiteración, la enésima, del derecho del justiciable a la comunicación en cualquier lengua cooficial. Esto está reconocido en las leyes hace muchos años.
lo que presenta perfiles discutibles, como usted puede saber, por ejemplo, resoluciones judiciales en lenguas distintas del castellano cuando la injusticia, por impartirse en esa lengua, cuando la justicia se imparte para todos los españoles, sean nacionales o extranjeros. Luego, el juez que resuelve en una lengua que no es el castellano no investiga previamente si el justiciable es conocedor del catalán, del vascuence, no lo investiga, ni tiene por qué, pero lo que es evidente es que el justiciable pues no resulta debidamente tutelado en su condición de tal cuando la magistratura le notifica resoluciones en una lengua desconocida para él, por no hablar de los extranjeros. Claro que cuando vean esto pensarán que han llegado o que están en un país de locos, Bien, no se resuelve satisfactoriamente tampoco el problema de los saberes pasivos, léase pensiones de jubilación de abogados y procuradores mutualistas. Esta es una petición sobre la que estos colegios profesionales han insistido mucho y creemos que con razón, y todavía alguna enmienda viva sobre este particular. ¿Se añade una regulación parcial e innecesaria de los colegios profesionales? Bien, también están regulados por una ley. No sé qué incrementa esto en lo que sería un valor legislativo que constituya una novedad relevante en nuestro ordenamiento. Mire, el Gobierno, y tampoco el PP, no es un gobierno que se caracterice por su apoyo a los derechos fundamentales. Las violaciones por parte de iniciativas del gobierno de tales derechos son constantes. Son constantes. Sí, sí, no miro con sacada de asombro. Usted sigue sin dar aquí una explicación, tampoco el presidente del gobierno, acerca de por qué se declararon inconstitucionales dos decretos de estado de alarma. Ninguna. Ninguna es ninguna. Todavía la debe usted a esta Cámara. Si eso no es una violación de derechos fundamentales, pues no sé lo que entiende usted por violación de derechos fundamentales. Hay otros ejemplos que podríamos poner. Por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica, otra iniciativa legislativa, se viola el derecho de libertad ideológica, el derecho de libertad de información, la libertad de cátedra, por no hablar del derecho a la libertad religiosa, porque según sabemos es un propósito resuelto del Gobierno de expulsar del Valle de los Caídos a la comunidad benedictina, que es un monasterio autónomo y que canónicamente solamente obedece a la autoridad de su abad. Bueno, ustedes piensan expulsarlo. ¿Me puede decir si esto no es para usted lesivo del derecho a la libertad religiosa, de una comunidad religiosa? Pues ya me contará usted lo que entiende usted por derecho a la libertad religiosa y, por cierto, lo que entiende usted por principio de laicidad. Porque si el Estado resulta que, siendo un Estado laico, va a tener un gobierno que decide quién está o no está en un monasterio y qué comunidad religiosa lo tiene que habitar, pues entonces, mire usted, apague y vámonos. Todas sus iniciativas en materias de derechos fundamentales o han sido lesivas de estos o son siempre iniciativas que encubren acciones ideológicas e ideologizadas, revestidas, por lo tanto, siempre de un manto de falsedad y de ignorancia absoluta en materia jurídica. Se lo he dicho a usted muchas veces, usted de derecho sabe muy poco y cada una de sus actuaciones ilustra crecientemente este grado de ignorancia. Si ustedes están tan preocupados por el derecho a la defensa y los derechos fundamentales, lo que deben haber hecho es abordar de una vez por todas la regulación del amparo ordinario. Artículo 53.2 de la Constitución, y no seguir después de 45 años por la desidia suya, de su partido y del Partido Popular con el amparo constitucional exclusivamente, que es subsidiario en el mandato del constituyente. Esto es lo que han debido de hacer y no abocar al justiciable a la inexistencia de un amparo desde el concepto de la especial trascendencia constitucional introducido en la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 2007 y que da lugar a la inadmisión de más del 90% de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Un desastre de proyecto. Señor por Sánchez, tiene que terminar. Escasa utilidad y por algún error grave. Nada más, gracias.